días, tardes y noches. Yo soy Mercury, estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, en esta ocasión vamos a aprender a poner paredes agachados o poner paredes rápidamente. Bueno, pues como ya sabrán, yo juego a 3 dedos y pues eso. Entonces, si juegan a 2 dedos, no se preocupen, simplemente vamos a ocupar este botón. Pueden colocarlo donde quieran, que si no saben dónde está, es el botón izquierdo de tirar, que está aquí siempre. O solo miras, vamos a ponerlo en siempre. Y acá está mi custom, que ya lo deben de conocer. Acá está el botón que vamos a ocupar. Vamos a ponerle toda la transparencia para que se vea. Y ya está. Entonces, bueno, aquí ya tengo dos paredes, estamos en entrenamiento. Me esperé a que quedaran poquita gente. Y quedan 7, entonces pues es lo menos que puedo hacer. Así que bueno, vamos a explicarlo rápidamente. Lo primero que van a hacer, bueno, es que van a estar ustedes disparando, ya sea con escopeta, alzando mira o presionando la MP40. Ok, hasta ahí bien, vamos a bajarle un poco a esto. Bueno, como dijo, alzando mira, ay, 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 ay. Tú no me viste. Y si me viste, no importa. Bueno, el caso es que, bueno, primero seleccionaremos el arma que vamos a ocupar, ¿no? Como digo, ya sea presionándola o a un tiro, como ustedes quieran hacerlo. Pues lo único que vamos a hacer va a ser alzar la mira hasta el cielo, como siempre. Solo que este botón lo vamos a mantener. ¿A qué me refiero? A que va a ser así, ¿ok? La mira, bueno, esto donde vemos nosotros, tiene que quedar en el suelo, ¿ok? Entonces sería, mira, aquí viene el compa. Sería así, ¿ok? No van a despegar su pulgar. Fíjense que este cursor jamás deja de despegarse. Si yo pulso aquí, está pulsando, aquí está pulsando, está pulsando, está pulsando y todo eso, ¿ok? Vamos a decirle al compañero que se vaya, vete para allá, que estoy grabando, maldita sea. Ah, que la, bueno, el caso es que no lo despegamos, ¿ok? Ahora tienen que dar un tiro, no dos, uno nada más. Ahí deben de hacerlo bastante rápido, porque si no, este se va a mantener pulsado y van a hacer esto. Entonces no queremos eso, queremos solo dar un tiro, o pues si es con la MP40, pues será así. Ok, entonces vamos a estar disparando. El objetivo está allá. Ok, vamos a disparar. Y la mira va a quedar acá abajo. Aquí. Siguiente paso. No sé, no lo estoy enumerando ahora porque la verdad me confundo. Entonces, vamos primero. Alzamos esto. Y al momento de que nosotros llevamos este cursor hasta abajo, vamos a llevarlo hasta el botón de agacharse y lo agachamos. Y presionamos. Ok, será así. Ok, estamos bien hasta ahí. Ahí. Ah, maldita sea, ¿por qué me interrumpen? Bueno, vamos a ver si me aparecemos en corto aquí. Ese vato no nos vio, está muy ciego, la verdad. Pero bueno, sigamos aquí. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? No despegamos nuestro pulgar. Alzamos mira y bajamos otra vez y agachamos. ¿Ok? Subimos mira, agachamos. Ahí que apareció gente. Esta morra como castra el chile. Bueno, alzamos mira y bajamos. Ok, hasta ahí bien. Entonces, luego de esto, en que nos agachamos nosotros y la mira está aquí, vamos a seleccionar las paredes. Ok, sería así y así. ¿Ya entienden? No despegamos. Otra vez, mijo, váyase para allá. Mira, va a venir para acá otra vez a buscarme. Pero bueno, no importa. Vamos hasta acá y seleccionamos, ¿ok? No despegamos el este hasta que nos agachamos. Vamos a despegarlo cuando lleguemos otra vez al botón de disparo. Y ya cuando seleccionemos, bueno, cuando lleguemos al botón de disparo, vamos a seleccionar el botón de agacharse, ¿ok? Y después de esto, cuando la mira ya esté aquí, vamos a tomar las paredes. Bueno, vamos a seleccionar las paredes. Entonces sería esto. Así, ok. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Bueno, no. Vamos a repasar lo que llevamos. Alzamos mira, bajamos y nos agachamos. Seleccionamos pared. Ok, pues lo último que nos quedaría sería darle a disparar, pero con este. O si ustedes lo prefieren o quieren hacerlo de la otra manera, solo tienen que presionar este botón. Como digo, si juegan a dos dedos, pues quizá les cueste, bueno, no les cueste trabajo si están ya muy
muy muy, o sea, ya saben jugar mucho con dos dedos, pues no les va a costar ningún tipo de trabajo. Simplemente, pues, para que, bueno, en mi caso, como juego a tres dedos, pues voy a seleccionar este ya que se me hace más fácil para mí. Entonces, pues vamos a hacer esto. Ok. Hasta ahí bien. Ya seleccionamos paredes, ya sabemos cómo ponerlas. Lo que nos faltaría sería darle a correr, ¿ok? Para que no nos quedemos nada más agachados ahí. Después, ¿qué hacemos? No, vamos a correr y después pues giramos todo esto y así. Vamos a ponerlo en práctica con con un compañero. Con la MP40, con la M10 es un poco más difícil y quizás se les va a así va a ser básicamente. ¿Ok? Bueno, ahí ya lo mostré cómo se va a hacer. Y con la M10 es un poco más difícil, a mi parecer. A mi parecer es un poco más difícil, pero pues con mucha práctica pues se va a lograr el objetivo, que sería ese básicamente. Así que voy a pausar el video y ahorita vuelvo cuando ya tenga otras dos paredes, porque es que luego voy a buscar y me matan, entonces pues puede tardar un poco. Bueno, pues ya aquí ya llegamos con dos paredes nuevas, frescas, directas de la caja. Aquí tenemos segadoras, pero esas no las vamos a ocupar. Bueno, como digo, con la M10 les puede tardar un poco más en acostumbrarse, ya que, como les digo, al mantenerla presionada puede que haga esto y descarguen toda la M10, y no queremos eso. Queremos que se dé un tiro y bajemos, ¿ok? Así va a ser básicamente. Va a ser lo mismo que en el P40, solo que no lo vamos a mantener todo el rato presionado. O sea, solo va a ser un tiro y bajamos, ¿ok? Ahí se les puede complicar un poco, ya que debe de ser muy, pero que muy rápido, porque si no van a dejar la M10 descargada y no queremos eso. Queremos que sea un tiro y bajemos. Va a ser lo mismo, como digo, con la M40, solo que aquí no se va a dejar tanto tiempo pegado el botón de disparo. No saben qué es pegado, o a lo que me refiero es hacer esto y bajar. No, no, se debe dar solamente un tiro. Entonces, pues les puede tardar un poco en acostumbrarse, como digo, porque al momento de si ustedes dan el disparo aquí y no le dan a la cabeza, pues ahí es donde está lo que yo llamo que les va a costar un poco. O sea, que acostumbrarse a que le den la cabeza, porque, o sea, practicarlo aquí y hacer esto y bajar y poner la pared puede ser algo fácil, pero ya poniéndolo en práctica contra jugadores, ahí es donde se vuelve un poco tedioso. Pero bueno, vamos a ver si puedo tirarle uno con escopeta a alguien. Si sale con suerte, pues le voy a dar en la cabeza, y si no, pues ni modo. Vamos a buscar a alguien, vamos a buscar a alguien, vamos a buscar a alguien. Ya nomás quedan cuatro personas y uno de ellos me está disparando con Scar. El problema es que el vato no se va a bajar de ahí, así que busquemos a otra persona, que ya quedan cuatro. Es el problema. El perro está ladrando porque está loco, pero bueno. Vamos a darle la vuelta a este vato a ver si se deja dar un tiro con M10 y le podemos dar. A este no, porque es compa. Entonces, dejemos que salga. Dejemos que maten a este vato. Ven, ahí por ejemplo. Ahí por ejemplo le di un escopetazo, pero puse la pared muchísimo más enfrente. Entonces ahí me faltó bajarla más. A esto me refiero, a bajarla un poco más. Y eso es lo que también se deben de acostumbrar, a que deben de bajar hasta abajo, porque si no les va a quedar así la pared, les va a quedar un poco alejada. Entonces no queremos eso. Queremos que quede bien al ras para que, pues, para que no exista ningún tipo de problema y el personaje pueda traspasar la pared y cosas de esa índole. Bueno, pues es hora de poner en práctica lo que hemos llevado a cabo, lo que hemos aprendido y todo eso. Entonces, pues vamos a ver si podemos. Y eso. A ver, déjame acercarme, compañero. Ahí, como ven, ya puse la pared, pero bueno. Vamos a intentar hacer un one ball con este muchacho. A ver si nos sale. Así que eso. Si me sale, pues lo van a ver en el clip final. Y bueno, vamos a seguir intentándole dar un tiro one ball. Como digo, ya no voy a narrarlo, pues ya no voy a hablar, pero pues ahí si me sale lo van a ver al final. Así que espero que les haya gustado, que les sirva y tomen un consejo. Bye.
Y a ver si se calla el perro de miércoles. Ahí me están disparando. Bueno, espero que les sirva. Que lo pongan en práctica. Porque ya sé que suena muy, pero muy molesto diciendo que práctica y práctica y práctica. Pero es la verdad. Deben de ponerlo en práctica para que les salga. Así que eso. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like si les agrada. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Thank you.